Su legado cultural, artístico y gastronómico posicionan a la ciudad de Oaxaca de Juárez como uno de los destinos más importantes de todo México. Cultura, naturaleza y tradiciones se mezclan en sus pueblos mágicos. Este bellísimo estado es ampliamente adorado por muchos viajeros nacionales e inclusive internacionales, quienes al recorrer sus calles y paisajes descubren otra faceta de México. En el listado de qué hacer en Oaxaca debes incluir una visita a su tradicional mercado 20 de noviembre y su pasillo de humo, donde puedes comprar y preparar al instante sábanas de cecina, tasajo e inclusive tlayudas. Los comerciantes popularmente son conocidos como marchantes. Hacen recorridos por el área acompañados por canastas repletas de quesillo, chapulines, chiles y tortillas hechas a mano para completar el festín culinario. El destino posee un total de 6 pueblos mágicos, los cuales ofrecen desde impresionantes paisajes montañosos hasta hermosas playas donde se trabaja en pro de la conservación de distintas especies naturales y animales. Yo soy Rofer y el día de hoy te hablaré de los pueblos mágicos de Oaxaca. Capulalpan de Méndez. Visitar una catedral del siglo XVI, probar el mejor tepache del mundo, volar en una tirolesa y visitar un centro de medicina tradicional son algunas de las cosas que puedes hacer en este pueblito de la Sierra Norte de Oaxaca. Los monumentos a la madre, al minero y el mirador al Calvario. Eso sí, la naturaleza es la estrella principal del lugar. Además de que cada lugar tiene historias increíbles que sin duda te encantará conocer. Huautla de Jiménez. En el límite norte de Oaxaca se esconde un pueblo famoso por su misticismo. La leyenda del sacerdotista María Sabina convoca cada año a chamanes y curanderos de la región. Llegan a realizar ceremonias sagradas. El lugar es sencillamente ideal para este propósito. Esta tradición sin duda nos llevaría todo un video explicarla. Dale like y comenta si te gustaría un video explicándolo detalle a detalle. Las calles adornadas con arte urbano psicodélico son hermosas. Si vas, tienes que admirar los encantadores edificios del centro como la Catedral, la Casa de la Cultura y la Torre del Reloj. No pierdas la oportunidad de probar el delicioso plite, el platillo típico del pueblo hecho a base de pollo o cerdo. Ah, y sí, chile seco. Mazunte. Es posible que algo hayas escuchado acerca de este paraíso con vista al Pacífico. Famoso por sus espectaculares atardeceres, naturaleza virgen, vibra hippie y ambiente relajado. Este pueblo mágico de Oaxaca prácticamente no necesita de una introducción. En Mazunte haz lo que quieras. Puedes pasar un día entero absorbiendo el calor del sol, recorrer sus calles empedradas en busca de artesanías y hasta liberar tortugas bebés. El ambiente en las noches se pone buenísimo, sin dejar de ser completamente relajado, playero y casual. San Pablo Villa de Mitla. A solo 40 kilómetros al oriente de la capital del estado, este sitio es un antiguo punto de encuentro de las culturas mixtecas y zapotecas. Incluso en el Museo Frisell puedes conocer lo mejor del arte de ambas. Su plaza central es inconfundible, completamente pintada de azul y blanco. En las cuevas prehispánicas de Yagul y Mitla, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, puedes apreciar los rastros de las culturas más antiguas del continente, con pinturas rupestres que datan alrededor del 800 a.C. San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Cuando llegues al ex templo de San Pedro y San Pablo, te costará trabajo creer que un lugar de tal belleza pueda existir en el relativo anonimato. Convertido en el Museo de la Luz, este edificio fue construido por los jesuitas entre 1576 y 1603. Después de funcionar muchos años como templo, había sido biblioteca, colegio y cuartel militar, hemeroteca, café, almacén e inclusive también estuvo abandonado por muchos años. Después de disfrutar un rato de su arquitectura, recuerda probar el exquisito mole negro local antes de despedirte. Juquilá. En medio de las abruptas y hermosas montañas de la Sierra Madre del Sur, se refugia Juquilá,
el lugar donde la Madre de Dios se eligió para atender los ruegos de los devotos que, perseverantes y llenos de esperanza, la cantan. Le bailan, le tocan música e inclusive le llevan todo tipo de regalos. La razón más importante para ir es visitar el santuario de la Inmaculada Virgen de Juquila, construido en el siglo XVIII. Cada año, la Virgen recibe casi 2 millones de visitantes que buscan su misericordia. Afuera de este recinto se venden esculturas en bulto de juquilita para que proteja los hogares o negocios. La Virgen de Juquila mide 30 centímetros de largo, viste una túnica que cubre el manto, el cual se desprende de los hombros. Posee una corona y una aureola con dos estrellas y una luna a sus pies, que evoca a la mujer del Apocalipsis. En su base de madera la acompañan los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, hechos de plata. Eso principalmente la razón para visitar Juquila. Si te gustó este video, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos. No olvides que yo soy Roper. Suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales. Bye.